El 11-3. Cada uno tiene su. Ya, estamos jugando, vamos a jugar Mombasa. Parto con uno apenas. Segunda partida de los jugadores, todavía no se aprenden bien las reglas. Pero parto con un diamante, ahí está la ventaja. Sí, pues. Ya estamos configurando la mano de cada uno inicial. Allá. Con uno. Acá. Ese. El blanco. Con uno, el Saint Louis. ¿Cómo con un diamante? Parto con un diamante, por ahí sale. Cada uno parte con una configuración especial, un inicio asimétrico. Ya. Okay. Ahora la cuestión está en que tienen que Mombasa. Elegir. ¿Cuál es Mombasa? Yo parto con Mombasa. Es el Mombasa. gris, acá. Ah, pues eso, lo que me entrega es Mombasa. Tres. Mombasa era. Ya. Pero bueno. Ah, por eso me quita Mombasa, pero me da tres. ¿Cómo te quita? Tuve que entregar dos. Ah. Ok. Entonces. Ya, ¿tienen todos boca abajo las cartas iniciales? Carlito, ¿elegiste las tuyas? Ah, no, yo no elegí nada, chucha. Hay que elegir la mano inicial, acá. Nosotros vamos a jugar con la variante de que. ¿Y la plata? Al final de la ronda se ponen aquí. ¿La plata primero? A ver. Que necesito mis 15. Empiezo el juego con. Esto no es para hacer un peso, parece, ¿eh? Con una moneda. Ya, Carlitos. ¿Quién parte? Yo. Tú partes, ¿listo? Ah, no, pero todos pongan. No, pero falta poner las cartitas de. Carlos tiene que elegir su mano inicial. Que todos sepan que Carlos siempre es el que se demora más. Y el que apura más. Pese a lo que revela una enorme consecuencia en su manera de considerar. Crueldad. Está listo. Ok. Se revelan. Ya revelen sus manos. Ya. Francisco. Voy a jugarme al algodón. Ahí. Y voy a comprar esta. Por dos. Esta va. No se van colocando arriba el tiro. No se hace después. ¿Sí? Ah, se da por usar, perdón. Después sí. Se ve. Se da vuelta. Ya. Perfecto. ¿Para jugar? ¿Qué es para jugar? Con. Para jugar esta con el explorador, con ese dos, por ejemplo. Ah, de veras. Pero primero viene la opción, ¿te acuerdas de acá? De ver si vas a ganar alguna. Ah, claro, es que ahora me dieron cuenta. Tú tienes dos exploradores, me tienes cuatro. Estás jugando con el. Entonces juega tu explorador. Estoy ahora con el tablero en contra. Ya. Lo otro que puede esperar es que él juegue sus cartas y se le vaya la cosa. Y no, pasar piola. Y pasar piola. Cuatro. Ahora recuerden que para cumplir estos requisitos, estas cosas aquí, el que más tenga de cada uno de los requerimientos con las cartas que están abiertas, de tal manera que si ustedes quieren de alguna manera ganarse esos premios, tienen que jugarlos antes de gastar las cartas. Ya. Voy a jugar al plátano. Los plátanos, ¿cómo? ¿Tiene más plátanos? ¿Tienes dos? Sí, igual. Yo también tengo dos, pero en caso de empate. Todos ganan. No, el primero que pone. Qué buena decisión. Tienes dos plátanos, avanzas dos. La vuelta tu carta, listo. Y avanzas dos en. En el rojo. En el rojo. Uno, dos. Esta es la tarjeta A1 que se pone en Mombasa, después se pone la B1 acá, la C1 y la D1. Más adelante estos se van a poner en forma aleatoria. Hay B1, B2, C1, C2 y se pone en forma aleatoria. El reverso tiene otros beneficios. No es necesario que sean del tipo que tú estás comprando. Por ejemplo, aquí pueden ser tres plátanos para comprar esto que es el algodón. Aquí, si tú te pones acá, pagas un peso para colocar tu ficha acá, por ejemplo. ¿Sí? Y significa que de adelante tú vas a pagar en plata. Vas a pagar en plata el lo que es el total de el total. El total de la carta más lo del tablero. Bien dinero. No, adelante, la próxima vez no va. Sí, la próxima vez, claro. No, el momento que tú colocas ahí. Sí, se hace. Pero solamente esa vez. No, bueno, es que ahora me acordé. No, si tú querías, estabas enjuiciando. Voy a comprar este. Y el diablo tú, ¿ah? El mercader de diamantes. Ok. Qué barato. Dos, cuatro. Qué barato. Ok, yo usando mis cuatro cascos de acá, voy a reclamar como premio mayor cantidad de cascos que hay en la desplegados en el tablero, y eso significa que con cuatro cascos tengo derecho a avanzar tres en el Mombasa. Entonces acá avanzo 1, 2, 3. No son acciones, sino que son tramos de acción, porque las acciones se cuentan como una acción cuando llega a los dibujitos que están ahí. Y acá se puede jugar todos. Uno solo de estos. No, todos los que tú quieras, lo que pasa es que solamente tienes
Tienes dos fichas en total. Entre eso y esto que está acá. Voy a reclamar esa. Tengo tres. Entonces me voy al café. Ahí arriba, Cairo. El Cairo. En naranjo. Tres. Cairo tiene tres. Y avanzó cinco con el. Por tener lila. Tres. Por tener. Tres. Voy a filmar la primera vuelta y después la vuelta final para que no. Voy a jugar. O si no me distraigo y no. Te pierdo. El explorador, que es esto. Bueno, en este voy a jugar. Puedo solamente hacer dos jugadas. Ah, con dos. Sí. Aquí se necesita uno, ¿no es cierto? Uno, sí, porque es un río. Acá el dos. Otro río, sí. Te llevarías de premio una acción de las rojas, un diamante y un libro. Cuando pasas al segundo, ¿te llevas este premio? No, al final serían los premios de los dos lugares donde tú estuvieras. Donde tú te quedas. Sí. Se pone esta casita aquí. Primero que nada, se pone así para que se indique que estamos transitoriamente. Ah, claro. Ok, ahí. Ya. Y después se corren los dos premios. Ya, ok. ¿Eso es lo que quieres hacer? Ahí, ya. Listo. Entonces se la pones boca abajo. En tu boca área, abajo, boca abajo, nada más, sí. Que ya está gastada. Sí. No lo puedo usar para los libros ni para los premios de acá. Entonces ahora se da vuelta. Se da vuelta, sí. Momento. Bien. Y recibe un diamante, aumenta un diamante. Aquí me pongo en el 1. Sí. Es el 1 del diamante, ahí. Sí. Ahí no se toca. Recibes una acción de estas, que es. El amarillo. El amarillo, una más de esta. Y recibes dos libros. Dos libros. ¿Y estos libros están ahí? Puede ser uno de dos, o dos de uno, o plata, acuerda. Uno de. Ya. No debería haber puesto la plata ahora, porque se va sacando a medida que se va avanzando. No, se saca cuando se avanza. Ya, es por eso, ¿cómo? Se saca. Ah, perdón. Sí. Tiene razón, se ponen arriba. Sí. Arriba del número 2. Después se van colocando. Sí, porque sí, si no, todos sacaríamos plata ahora. Sí, claro, sí. Las conversiones se ponen arriba. El turno 1 dice que no saca plata. El turno 1 va sin plata. No, el turno 1 va sin plata. Cuando te ponen el turno 2, ahí se pone. Ya, entonces. Sí, hay un error en la configuración. Un casco, ya, ese es el 2 algodones. Si no, todos nos vamos aquí a sacar plata como loco. Tengo que sacar. Porque el otro. Ya, ahí estamos. Recordemos que el juego anterior, para los que no han visto el video, bueno, no hubo video anterior, los que no vieron el juego anterior, Francisco ganó muchos puntos con la contabilidad. ¿Eh? ¿Toda esta vuelta no se puede sacar plata? No, todavía no, hasta la siguiente. Hasta la siguiente. No, pues mira, primera etapa, no hay plata. La segunda se empieza a bajar, y es una forma de. Ya, Carlos. Ya, me vengo aquí y me vengo aquí. Ya. Tengo okay. dos diamantes y. Un peso. Y un peso. ¿Pero por qué tiene dos son los mismos? No, pues si es un A, B, C. A, C, sí. Si eso se repone, los libros se reponen apenas se consumen. ¿Dónde se y B? Y no veo que ya. No, ahora ya. No, pues si sacaste A, no sacaste B. Dos A, ya, me toca. Mira, estos dos son A. Estos son B, son C. Ya, son C. Yo tengo. Ok. Ya. Tú ya jugaste, te toca a ti. No he jugado, déjame completar mi juego. Ya, yo. Ya moví, entonces aquí recibo 2 pesos y aquí recibo. Ya, entonces. Voy a recibir. Y 4, sí, ahí están las 4. Ahora, por ejemplo, si estas 2 hubiesen sido malas para ti, ya. Ahí hubiesen sido 1, 2, ahí tenés que llegar con 2. Pues, entonces voy a recibir un peso, ahí está. En vez del libro, ok, listo. Terminé. Y de vuelta. En el otro. Ahí, giro mis 2 tarjetitas. Lo voy a hacer. Ahí. Y ahora puedo ahora vender al tipo. Vender, sí, de la mano. Listo. Ya. Eso es para vender una carta de la mano. Ok. Muestra. Uno. De uno recibe 2 pesos. 3 pesos. Ah, perdón, 3. Es el valor más. 1, 2 y 3. Se va a botadero. No será muy temprano que se lo visita. Sí, puede ser. Sí, pero me cansa. Ya. Y esta todavía no la ha usado. No, eso no, fue tu juego anterior. Acá. Ya, voy a dar dos aquí. ¿Eso es? Ya. Eso con tu carta. Yo voy a. Te quedan de poner tu pelo, Mario. 2 pesos para el mercader. Para mercader de diamantes, pago 2 pesos. Se lo llevas. Están. ¿Un mercader? ¿Es una tarjeta gruesa?
Sí, me la llevo. Pero se paga, la tarjeta. Se paga cuando termina la ronda, porque si la tienes ahora puede confundirse y usarla. Y usarla antes de tiempo. Las tarjetitas se entregan solamente. Perfecto. Estas tarjetitas las vamos a dejar en esta esquina. Este de allá menos dos que tiene derecho a explorar, una tarjeta de exploración con dos cascos. Con dos. Pero ya jugaste tú a morir. No tienes otra opción. Claro. ¿Pancho? Ya, con estas tres voy a comprarme. Ok. Con esta puedo jugar para avanzar dos puntos, ¿no es cierto? Sí, puedes comprar dos o usarla para avanzar dos acciones de cualquier empresa. O una acción, o lo puedes dividir entre dos empresas. Claro. Sí. Los cascos, todos los productos, sí. Ya. Y cuando menos los cascos. Menos los cascos. Menos los cascos. Sí, los cascos no se pueden usar para avanzar. Esta, pero aquí, ¿qué es lo que...? Sí, no, pero avánzala y al tiro tienes derecho a un beneficio. Ahí. Recibes un peso. Sí. Págate un peso. El beneficio significa que ahora, de aquí en adelante, cuando pagues con plátanos, para comprar productos de acá, pagas con un plátano menos. ¿Ok? Y si sigues avanzando hasta llegar a este nivel, acá vas a recibir dos pesos y puedes pagar con cualquier producto, cualquier combinación de productos, y pagando incluso uno menos. Menos un peso. Ya, Carlos. Voy a avanzar uno más aquí. Ya. Tengo dos plátanos. Ay, con dos plátanos no alcanzo a comprar nada. Fíjate, insólito. Qué insólito esta situación. Con dos plátanos no compro. Ok, voy a usar los plátanos para avanzar mi... Voy a usar acá, voy a avanzar acá en dos. Uno, dos, y recibo un peso. Entonces avancé en el track de acciones de El Cairo. Yo también, ¿da peso el primero? Sí, por la venta. Da un peso. Y, y cada vez que alguien llegue también a ese peso, yo voy a recibir un peso, siempre que esté adelante. Y el beneficio que tengo acá es que yo puedo vender una carta de la mano, pero en vez de recibir dos pesos, como es lo que está pintado aquí en el tablero, recibo lo mismo que eso, recibo tres pesos. Pero tienes que ponerte ahí, sí. Me tengo que colocar ahí para que sirva, sí. No es permanente. Yo estoy listo, entonces, voy a armar mi... Ok, aquí nosotros jugamos... Aquí yo saco primero una de estas. No. Sí, saca primero, la dejas al lado. Saca una de arriba. Sácalas de arriba. No, primero se me colocan las cartas. No. No. Primero se saca una hilera, luego se coloca. Ah, sí. Primero se saca. No, pues no puedes poner y después sacar, significaría que la estás ocupando inmediatamente. Claro. Se saca una columna. No es fácil esto, Pancho, ¿eh? No es fácil. No, es que me... ¿Te echó a perder el juego esto? No, puede haber jugado algo diferente. Me echó a perder el juego. No, ponle pausa porque me voy a morir. Ponle pausa. Y nosotros estamos usando la facultad de que uno distribuye, no respetando la columna, sino que la distribuye como quiere. Es una variante no oficial, pero es mucho mejor porque si uno planifica mejor, tiene más información. Cuando decide hacer esta jugada de pasar, tiene mucha más información y menos aleatorio, mejor que la original, la regla original, que es un poquito complicada y se demora más después. ¿Y quién es el estúpido que parte la próxima? Ah, Pancho. Deberías tener un platito porque vamos a mover el mantel y se van a caer. Un platito para cada uno. Sí. Pues ya. Ahí, y ahí pongo una acá. Una. Tú la distribuyes a tu pinta, pero que sea después sin queja, que puta, la distribuí mal y la cuestión. Sin queja. Ya, Carlitos, ahí pongo una. Ajá. Ya, ¿estamos? Okay. Listo. Carlos, tu turno. Ya vas a hacer esta. Y distribuyo. Ok. La verdad es que era la misma. Porque nunca la voy a sacar. Nunca. Ya. Estoy. Yo
voy a sacar una y voy a redistribuir. Va a ser. Yo ya estoy listo ya. Lo hubiese juntado con el otro que ya, venía. Calito, abajo, ¿tú hiciste tu maniobra? Sí, yo lo tengo listo ya. Ya, falta la mía que yo también ya la hice. Ya la destruí. Oye, yo quedé ahora tienes que agarrar las tres cartas y ponerlas abajo. Así. Bueno, se acabó la ronda porque todos pasamos. Como se acabó la ronda, hay que hacer las acciones de la ronda. Entonces vamos a entregar las tarjetitas. Esta tarjetita que es el mercader, págatelo, la tengo yo. Sí, los dos momentos. Esta es la tarjeta de aumento de producto, no, es para ti. Todas las del lado derecho se eliminan del juego. Corre. Está en una cajita, voy echando eso. Ya. Ya. En su bolsita propia. Okay. ¿Qué más? El jugador primero ya está. Fue la ficha. Esto ya se ocupó. El amarillo se ocupó. Bajan estas cositas de acá arriba. Y aquí, así que ahora va con bono estas dos fichas. Pásame el. Sí, y esto también, ya, dos disponibles. Y parte Francisco. El jugador de mi izquierda. No, primero hay que poner las cartas. Pongan sus cartas abajo. Ah, sí, hay no que planificar. No sean pillos. Planifiquemos. Yo quiero que no sean pillos, no sean pillos. Sí, Ah, y le voy a decir algo de la regla que no es nada de estúpido, pero ustedes fueron bastante estúpidos porque ¿Por qué? No se dieron cuenta ¿Qué? Que cada vez que cobraron esto nos cobraron unos premios extra, pero ya pasó la vieja. No, si yo de que no sacaste el peso. Seguro que hay un peso, sí. Sí, no, pero ya pasó. No, pasó. No, sí, no, yo tenía. No, está bien, ya, un peso ya. No, yo tenía dos, ¿no? Ya pasó. Tenía tres, fue lo mío. Ah, no, fue. Yo un peso, yo recibí un peso. Yo tenía. Ya pasó. Calitos, eso no es jugar de es burlarse de nosotros. Dos no tiene ninguno, ¿no es cierto? No, yo tengo un peso, sí. Yo tenía un peso aquí en. Ya, entonces no hay que cobrarlo. No lo sacaste. Maldito, esto ahí está hablando de eso, Carlos. Ese va con un peso. Pero bastante estudio. Sí, no, pero bueno, pero las preguntas son las que estamos con problemas, vale. Ya planifiquen. Vamos a ver cómo planifico esta jugada. No, yo estoy totalmente súper bien planificado. Súper bien planificado. Súper bien. Uno. Qué lata que hayas tenido que distribuir tus cascos, Mario. Qué lata, ¿no? Dos. Qué lata. Muéstrate, ¿a cuál carrera es tu juego? ¡Qué tontera! ¿Qué? Van a robar el producto. ¿Qué producto? Tres, ahí está. Muestra tus productos que tienes acá en la carta. Estos van así. Sí. Ah. Sí, ah, que también te conviene tener la vista. ¿A dónde se viene la mano? Francisco está planificando demasiado, ¿no? Francisco, este juego es amigo, no se trata de pretender ganarlo siempre. Tienes que jugar con intuición, ¿ok? Sacando los cálculos. Ya. Es como. Cuando los jugadores van a contar cartas al casino, que los prohíben. Ya. No quiero ver tu orden de distribución de cartas. Mira, en los casinos, el criterio está que la gente va a los casinos a divertirse, no a ganarle el casino. Por eso, si tú vas a ganar el casino y cuentas cartas, te echan y no te dejan entrar más. Porque la idea es que sea aleatorio, no que sea. ¿Esto era un plátano menos? Un plátano menos cuando tú pagas con plátanos. Por alguna carta, pagas con un plátano menos. Ya todos tienen, listo. Una vuelta. Esto ya te dice de vuelta. Sí. Vuelta. Oye, este yo lo voy a colocar aquí, por favor. Tengo esto también. Qué bien planificado, qué bien planificado. Sí, Francisco, estamos viendo quién tiene más en cada uno. 5, 6. Para ganarse. Francisco, ahí ya va a. Oye, muestra esta buena planificación que salió al inicio del juego, ¿no? ¿Cuántos cascos? ¿Seis cascos? ¿Seis cascos? Imagínate. No, este no sirve porque este es para productos. Así que estuvo mal planificado. Si este es para cualquiera. No, gente. No, es solamente para los productos porque tiene el cajón del producto. Sí, no. El cajón del producto. Ya empezamos con el. Señor, ¿qué? ¿Yo dije que estaba bien planificado esto, señor? Voy a vender. Voy a vender esa. ¿Ya? Y tres pesos. Ah, vendiste una tarjeta. Sí. Yo no sé eso de vender tan pronto. Sí, bien. Voy a terminar esta ronda de grabar y luego la ronda final. Esto con esto puedes pagar con pesos. Con pesos, sí. Es para comprar una tarjeta sin. No, es. Con plata. Eso es para comprar con plata. Sí. Ahora tienes que comprar. Sí, pues. Bueno. Inmediatamente. Compró, sí. ¿Pagaste el peso? Sí.
recién había puesto la moneda ya, Francisco no se dio cuenta, o la memoria de corto plazo está muy mala, pero es muy mala. No, pero es memoria. Atención. Sí, falta de concentración. Falta no, de... no quiero me concentrar. Enfocarte. Estoy concentrado en mí. Ah, razón. Ni enfocado. Está bien. No, pero ¿qué dije? No te acuerdo. No, pero Carlos está peor. Él sí estaba mirando y atento. Yo lo vi atento a la discusión, pero no entendió nada. Carlos está peor. No, no, que no te entendí. Dos pesos, ya, bien. Dale. Sí, pero... también, paga acá. Y a tu mano. A tu mano de... listo. Carlos, ok. Tienes 2, 4, 5 cascos. Avanzo 3 en el 3 blanco. Mombasa, en este, en Mombasa. ¿En Mombasa? Sí, en Mombasa. Espectacular, ¿eh? 1, 2, 3. Ya, muy bien. ¿Me tocas esto? Y tengo un peso. No lo hubieras cobrado, yo te lo hubiera dado después. A ver. Pago 2 pesos por el mercader de Venecia. No, no, no. Venecia. No, yo tengo 4. 2 pesos. Yo tengo 4. No, el mercader. Ah, mercader, perdón. El mercader, sí. Ya. Pancho. ¿Cuál es el que te permite tener 4 cartas? No, si tú llegas. Si tú llegas. A este punto en diamantes o llegas a este punto en libros, tienes la posibilidad de tener una cuarta carta. Claro. No es fácil, tipo. ¿Bananas? Sí, acá, con las bananas. Esto no es necesario jugarlas todas tampoco, ¿no? Las puedo ir avanzando de a poco. ¿Y no, cuando... los cascos tienen obligado a usarlas todas de una? ¿Ah, sí? Sí, los cascos, a diferencia de los productos, tienes que usarlo en una sola compañía y de una. En cambio, por ejemplo, yo acá puedo gastar esta en una ronda, gastar en esta ronda, si que lo pudiese. No me obligas a hacerlas todas en una sola acción. Sí, estoy avanzando. Ya reclamo bananas nomás. 4. Bananas, tienes 4. Gano un diamante. Y 3 espacios en este cabo. En el bananero. Eso del cabo. Keep down. Hernán. Puedo jugar aquí. Tienes que usar todos los cascos. Tienes que usar todos los cascos. Ah, de un paraguas. Por eso tienes que ver si lo ocupáis ahora o lo ocupáis a la otra vuelta. Ya, ok. Porque estoy obligado a usar todos. Vamos con uno aquí. Este uno. Es uno. Y me quedan 2. 2-3 juntos. Entonces aquí pongo. Yo estoy sacando. Ese es 2-3 y este es 2-3. No, ese es 3-5. 2. 2-3. 2-3, ahí está. 2-3. Hasta ahí nomás. No alcanza mamá. Ah, perdón, ese es 2. Está bien. 2. 2 y 3. Ah, sí, porque pasó por allá. Sí. Eso es lo único. No, ya. Era que quería irme con esto. Con una sola. Ah, lógico, perdón. Lógico. Perdón. Ya. Ok, ahora cóbrelo. Ya. ¿Cuál fue la que puso? Compra un libro. Ah, de uno, es un libro de uno. Un libro, un peso. ¿Pero también lo puso ahora? Sí. No, ya estaba. No, ya estaba. Ya, tu peso. Tres nomás, por lo que es tres. Sube un diamante. Ya. Sube un diamante. Sube un diamante. Tú eres amarillo, te sube uno acá. Sí, y quería un libro. Mi librito. Tu libro, un libro. Sí, un libro. Y aquí puedo poner, tiene que ser un A de I. Y el B se puede poner en cualquier parte, ¿no?
Ya. Caletos. Se repone. Caletos. Me toca. Yo ahora juego 5. 5 cascos. Ok. Expansión de los puestos comerciales. ¿Y en la compra se puede mezclar producto con plata? ¿Con mi comodín? No, ¿con mi comodín? No. ¿Con esto? ¿A qué te refieres? Sí. O sea, con eso. Cuando te colocas ahí, no, solamente compra con dinero. ¿Completo con plata? Sí, completo con plata. Además que no hay comodín acá. Esa no era una pregunta estúpida. No, es una pregunta de dinero. Una buena pregunta. Pero era una pregunta. No, que no hay comodines. Ya, fue. Era con su beneficio ahí. Pero ya lo usaste. Ese. Ah, ¿se puede usar una vez? Sí, lógico. Si ya cuando lo colocaste ahí, lo usaste ya. Ah, ya. Esa pregunta me estúpida. Pero convenía aclararlo. Sí, convenía. Sí. Nos falta el estúpido que. Está pensando de qué forma equivocada. Claro. Sí. Ya, a ver. Imagínate que nosotros fuéramos secos para jugar y sin ninguna duda la gente vería el video y no entendería nada. En cambio ahora está reafirmando conceptos. 10 minutos. Claro. Uno. Dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí está el otro. Es el que no había visto. Y Mombasa es la que va a. Es que allá el azul, el que está colocando sus fichas, ya va punteando. ¿Cuál es el que tiene dos? Ah, estoy tonteando. Recuerda colocarla de costado para que no nos confundamos. Sí, estos cuatro ya están. Ya, vale. Uno, dos, tres, cuatro. Y 5. 5, 6. No, llevo 5. 5, 5. Pero vale. Si no es 5. Porque para llegar ahí tienes que excusarte, Río. Son 2. ¿Por eso? 5, 6. No, pues este 1 solo. No, porque tienes que excusar el grande primero. Por eso, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ahí está bien. ¿Está bien? Sí, está bien sumado. A ver, tengo entendido que es 1, 2. Y si llega acá, igual viene, es 3, 4. No, viene de atrás. No, pero cruzas el río. Por eso, sí. Ya estaba este aquí. Sí. Por cruzar el río son 2. Por cruzar aquí. Por llegar aquí es 1 más, son 3. Sí, no, sí. No, por es 3 porque este es un río simple. Este es un río chiquito. Sí, no, se sale desde la última. Desde la última que tú acabas de colocar. A ver. Sí, no hay que salga de la última del turno, claro. No. Y ahí de aquí. Ya, entonces aquí. Perdón, aquí no tengo nada. Aquí avanzo 2 aquí. Clave. Avanzo 2 ahí. 2. Y aquí tengo un peso para desplazar un diamante y, desplazas, ¿no? Y un libro para echar esto. Sí, tienes que pagar un punto más de movimiento para si está ocupado. Eso. Y devuelve, se devuelve la casita al puesto comercial o la empresa respectiva. Este no ganó nada y aquí ya está cobrado. Yo me saqué el peso, avancé en este y me falta el libro. Y el libro de este. Ok, y se repone el libro. Y se repone y saco el, otro peso. El bono, peso. Y se repone el libro. Ahí sí. Ok. ¿Esto cuánto lo vamos a hacer? Fuera ahí nomás. Ya. Yo voy a pagar con 3 de algodón. Las dos vueltas boca abajo en mi área de juego. No lo voy a. No lo voy a hacer. No la voy a premiar. Voy a llevarme el casquito. Ya, terminé mi. ¿Esto yo lo jugué entonces? Me rindo, ¿sí? Ya, yo mis 4 plátanos. Me llevo. Ay, la fucking. Falta uña aquí. Ya. Ok. Ah, déjame si me equivoqué o no. No, me equivoqué. Hernán. Esa ya la jugaste, tienes que dar la vuelta. Durante eso. Muy bien. Eso es jugador número 1. Perfecto. ¿Te hecho un libro, güey? Sí, con un libro. O un peso. Oye, ¿verdad? A mí se me olvidó ese detalle. ¿Tú sacaste delante el peso? ¿Qué pasó? ¿En dónde? Cuando pusiste el primer lugar. Se te olvidó.
¿Qué? ¿Hay que...? ¿Da un libro o un peso? Yo gano un libro. Ahí no, no me acordaba. Uno se olvida esa frase. Ese es el momento de poner la ficha. Sí. Debería ser. Sí. El libro tiene que decir, uno se olvida de esos beneficios. Acá, saqué mi peso. Ya. Ah, obtuviste igual. Ya. Y a mí me queda jugar este. Y aquí... Chucha, qué bien. Consulta, si yo juego esta aquí y juego esta carta, ¿qué me da? ¿Qué extra da? ¿Cuál? Hay nada. Esta. Frutos. No, nada, no, es solamente para los productos. Productos son estos. Algodón, no, café, banana. Siempre se me olvida esa wea cada rato. Ya. ¿Qué me ha hablado? No, sí, es Carlos, se llama. Es la frustración. Carlos se llama él. Es la frustración que, no, que lo hace no, no, preferir garabato. Sí. Cierto. Ya, no, se nota que hay poca sí, comprensión pero, en el grupo. No, estamos, la edad, es que la edad. Por la persona que se. Es la edad, somos todos los, más de 50 años. Allá, entonces, lo único que le quedan son vocablos limitados. Claro, y, pero hay poca comprensión. Y, no, y la otra es que yo sé que en las noches que se van los bares. Entonces, las juntas lo van. Detonado un poquito. Deteriorando. La mala vida. ¿Viste algún video por ahí, algo raro? ¿Viste alguna cosa que me delató? Sí. ¿Tú podrías sacar la cerveza, básico? Que andaba ahí en pura mía. ¡Así! ¡Así era una mía! ¡Tremendo, tío! Y ahí, creo que después borró el video la vida. Eso paga las consecuencias ahora en los juegos. Claro. Luego entre tres veces lo mismo. ¿Y a quién le toca? A mí, pues. A mí. Peor todavía. Así que yo me tomaría una MacBook. Me preparas una cena de Antoja. Y un vaso de los anchos más. De los anchos, sí. De los lilas, sí. Son más seguros. Ah, porque este chaco se pasa muy mala. Ya caí por el peso esto. No hay MacBook. Debería no. Uy, la calle. La calle. Me equivoqué. ¿No? Ay, me equivoqué. Me equivoqué. Aprendamos para que aprendamos cuál fue el terror. No lo puedo decir. Porque si no. Es para el beneficio de los demás también esta cuestión. No. ¿Tú quieres ganar el juego? Eso es lo que sucede. Eso no es. No es la idea. La idea es compartir, ¿ok? No saco nada. No saco nada. Abridor, María. Está al lado del Ronda. Puta, pero vale tan caro. No, yo ya no voy a gastar mi plata ni una cuestión, nada. Vas a pasar. Ah, perdón. Aquí está la otra que quería hacer. Ya, eso sí. Ok, pago un pesito. Eso lo voy a acomodar después. Ok. Después lo reparto. Yo voy a gastar mi plátano para avanzar en una acción. Pancho, trae una galletita en el plátano. Voy a avanzar aquí en Mombasa, comprar una acción. Ya, ahora lo tengo Francisco. Francisco, ¿tú terminaste o no? No. Termina. No. Pasa. Ya. Ah, pero espérate, no, ni siquiera he... Ya, ok, ya. He pensado... ¿Qué hago con estos dos? Voy a comprar seccional porque necesito después de acción. Dos. Oye, Mombasa está muy requerida esa acción, ¿no? Ah, y terminé y tengo que rápidamente... No, esa es la próxima. La próxima. Para una jugada. Pasar en una jugada. Listo, es una jugada. Ah, comparte una acción. ¿Cuánto me mi jugada? Nada. Así de gusto. Ni cachiquizo. ¿Qué juego? De vuelta un plátano por un producto y compro una acción ahí. Ya. Ya. Entonces,
saco mi carta. Ok, estamos en la vuelta penúltima, la sexta. Así va la cosa. Cape Town, bastante bien. Lo mismo que Mombasa. Pues, ¿Estamos? ¿Nos damos cuenta? Estamos haciendo la etapa de planificación ahora. De la vuelta número 6. La ronda número 6. Están destruidas las cartas especiales. Tengo dos y dos solamente cartas. Ya, Francisco está un poco rosado, ya. $2. Tarjeta de mercader para la siguiente ronda. Ok. Hernán, tú ya tienes la decisión tomada. Sí. Esta es la que voy a vender, ¿cierto? Sí, vender una carta. Vendo por el valor de costo. El valor. Más dos. ¿Este? Sí, más tres. Dos. Ya, fuera. Fuera. Tres. Total ya, tres. Sí. Carlos. Puta, me cagá. Mira la cantidad de diamantes que voy a avanzar, man. Voy a jugar esta. Ah, no, primero. Sí, voy a jugar esta, no. Ya. Tengo dos. Tengo dos. Y aquí tengo uno. A ver, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son dos más. Dos más, sí. Son cuatro diamantes. Cuatro diamantes. Cuatro diamantes avanzo. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y tengo un peso. Un peso, ok. Y un baseball por cada. Ya, yo tengo aquí mis dos tarjetas de exploración. Entonces me coloco acá. Tengo lo máximo. Con 4 tengo avanzar 3 en Mombasa. 1, 2, 3. Yo tengo un pesito. Ya. ¿Un pesito por qué? Un pesito por la. Un pesito de Mombasa. Ah. Ah, no, son 2 pesos, ¿no? No, no. Más banana, más bananas, avanzó dos bananas, dos, recibo un peso. ¿Tom? Yo juego este. ¿Este es Mombasa o tal? Sí, Mombasa. Mombasa. Tengo dos diamantes. Más lo que posea Mombasa. Más lo que posea Mombasa. Que no tiene ni uno. Así uno nomás, no te alcanza. Tiene solamente dos diamantes y un peso. Dos diamantes y un peso, nada más. Ya. Uno. Dos. Carlos. Yo. Oye, aquí no agregas más de 4. 5, ¿o no? No, no. ¿Ah? Sí. Sí, pues voy a hacerlo allá, después de tener 5. Para la próxima. A la próxima. Para la próxima, sí. Pago el peso, me puse ahí. Ok. Mm-hmm.
¿Pagaste los plátanos? ¿Dónde te pusiste? Ah. Aquí me puse. Ya, vale, perfecto. Ya. Pregunta. No, ¿Ese extra sirve para avanzar aquí, no es cierto? Un momento, estoy pensando en jugar. Es que yo puedo retirar esto antes que juegues tú. Voy a contratar. Mario, ¿qué cosa? No, no, no. Esto, o sea, ya está jugada. No, por eso estoy preguntando. ¿Qué cosa? Ese extra que estoy sacando, este. Para los productos. Aquí, para los productos. ¿Sirve para avanzar aquí igual? Sí, no. Para todos los efectos. Para todos los efectos legales. Ya. Sí, para todos los efectos legales. Entonces. Para todos los efectos legales. Sí, porque una de esas no sirve, Ok. Yo voy a colocarme acá. Pago un peso, voy a colocarme ahí. Y con eso tengo derecho a comprar esta, que son tres productos. Ahora la pago con 3 pesos. Va a mi mano y saco 3 pesitos. No. Ahí está. Esta weá que falla, la weá. Ya. No, si estuvo dando una vuelta así. Sí. Lo que pasa es que aquí coloqué este porque era un B para colocar la nota. Yo la cagué. Bueno, he cometido como 5 errores. La próxima vez, cuando no cometa errores, 5 jugadas más, 5 sí. partidos más. Pero va a ir como. Voy a ganar. 2 partidas más van a ver nomás. La próxima vez, como 10 años más. Sí, de acuerdo a la rotación de nuestros juegos, son... cada 10 años jugamos uno. Pancho. Dos por base, más uno por cada. Si es que tuvieras allá, si tuvieras aquí, otro, claro. Ahí tiene uno, ese. Sí, ¿no? Ese, sí, es un mercader. Ah, entonces antes me convenía jugar tres. Ese. Sí, pero ya. 6 errores. Sí. Tres diamantes. Tres diamantes. Más uno por cada listo. Ay, sí, por cada tarjeta de mercader. Ya. Ya son dos, son. Tres. Tres. Tres diamantes. Avánzalo en tu track. Uno, dos, tres. Cuenta como te regalo luego. Ya. Ya. So. Me la juego. Ok, yo voy a jugar mi contador de mi tarjeta. Tengo 2 cascos y 2 plátanos. Aquí requiero 2 plátanos, aquí requiero 2 cascos. Llego hasta aquí y recibo 2 pesitos. 2 pesitos. Ahí va, listo, Pancho. Si tú quieres llegar a este, puedes y tienes la opción de dar la vuelta a esta. No cumplir con el requisito, ¿puedes llegar ahí o no? ¿Cómo? Si tú quieres llegar ahí. Ah, no, pero primero de nada tienes que construir los anteriores. Correcto. Lo pagas, pagas 2 pesos. Paga 2 pesos y aunque lo des vuelta, lo no puedes llegar ahí, pero no cobras el premio. No cobras el premio, sí. Puedes llegar ahí y no cobras el premio. Ya me acordé. Sí. ¿Con estos 4? No, pero para pagar los 2 pesos ya. Tienes que bajar esta tarjeta. Con estos 2. Si no la bajas, no podía hacer esto. 4 pesos. ¿Ah? No, 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 es que puedes pensar que puedes pagar 2 pesos. No, 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 voy a hacerlo. No. Ya. Hernán, te toca. Esto. Sí. Ahora voy a. Ok. Libros. Ahora son para el libro solamente. Puede ser libro de 2, 2 libros de 1 o peso, la mitad, ya, 2, luego toca. Ya, gira la tarjeta. Listo, copa. Carlos. ¿Estos se pueden avanzar indistintamente, dijiste? ¿Con esto? Claro, se pueden, las acciones que tú quieras. Ya. Una y una, dos. Ya, espera. Voy a avanzar una aquí y una aquí. Ok. Ya. Tengo 4 cascos. 4 cascos.
Ok. Cuatro cascos. Cuatro cascos. Uno, dos. ¿Cómo? Uno, dos, tres. Uno, dos. Tiene razón. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Me tengo que ir a dos más. Voy a perder el otro casco. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Tengo cuatro. Sí, uno, dos, tres. Eso. Listo. Este lo voy a devolver. Uno, dos, tres. Y recibo dos diamantes. Uno, dos. Ok. Pancho. ¿Qué? ¿Qué era eso? Un... Ah, un café. Una acción. Una acción. ¿Copia, man? ¿Fernando lo copia? Este. Ahora sí, voy a cobrar. Gracias. Adelante. Serían cuatro, ¿no? Claro, te lo di gratis. Por cada dos. Sí. En cuatro. ¿Y cuánto tiene? ¿Tiene dos? ¿Ah? ¿Por qué cuatro? No, por cada dos. ¿Cuatro? Tres diamantes. ¿Ah? Tres diamantes. Tres. Ya. Y un peso. Uno, dos, tres. Aquí, no. Pero te voy a devolver acá. Ya. Voy a cambiar. Dos. Ya. Me toca. Avanzo un diamante más. Y dos pesos. La jugada. Es que gracia tiene pasar para acá, no, es un obstáculo, ¿no? Es un obstáculo, pero sí. Pero tienen que pagar 5 pesos para tratar de llegar. Es para ser más difícil. Cinco. Claro, si no llegáis al 5, con tres acciones, sí. Ya. Yo dos plátanos los voy a transformar en acciones. Una, dos. Ya. Terminé mis jugadas. No tengo fichas de colocación porque están ya ahí. Pancho. ¿Nos queda una jugada más? Sí, la última, sí. La próxima, la última mano. Voy a comprar este por dos. ¿Ya? Sí. Vuelta. Yo ya terminé, así que saco el montón que necesito, que estaba muy bien pensado. Y distribuyo. Y esta weá va lo mismo, ¿no? Ya, todo aquí. Todo aquí. Dado bien. Yo ya voy no a sacar. Puede volver a usar esto, ¿no es cierto? No. Se queda lo mismo. Voy a llevar esta a la mano y esta otra la distribuyo como sea porque la próxima ronda no tiene gracia. Ya. Ahí está. Ya, ¿todos pasamos? Todos pasamos. ¿Tú también pasaste? Sí, ya. Tengo derecho a 5, ¿no es cierto? Sí. Derecho a 5, sí. No tengo que levantar por allá. Ya. Yo tengo hecho a 4. Voy a tener a 5. Momento, hagamos la vuelta completa, pues. Hagamos el recorrido acá. Se entregan estas cositas, se entrega esto para acá. Le entrego el producto extra a Carlos. Le entrego el contador extra. Tú tienes el diamante para ti. Yo ya tenía una jugada en antes. Séptimo en primer lugar. Yo no sé cómo no jugaste. No, si a base de errores no. Ya no sé correr en la web.
se rellena de aquí para abajo y de aquí para abajo. Sí, manera como te puedo. Ya está. Ya. Un poquito de dinero, ¿verdad? Uno con una, un producto puede comprar y la diferencia la, la subjunto. Espérate, yo recibí esta tarjeta, ¿cierto? Sí. Sí, por esta. Ah, perdón. Con productos cuando te sobran la compra, la diferencia. Ah, lo puedes pagar en acciones. Tenía que haber jugado acá. ¡Ah! Imposible ganar así. Así mereces perder, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Francisco. La plata se transforma en puntos. Sí, todo es plata al final, mejor dicho. Plata. Todo es plata, todo se transforma en plata. Así que la plata que te sobre también cuenta. Francisco inicia. Llevo vuelta. Última ronda. Llevo vuelta en las cartas. Sí, la negociación hecha. Vamos a hacer un vuelo rasante. Mira la cantidad de. ¿Y esa carta? Ah, de exploración que va a hacer. Cairo. Última ronda. Bien, llegué a mí. Listo, qué buena. Bueno, hay que hacer la cosa. ¿Tienes a ver en el peso? Tengo tres. Chucha, que tenía dos. Harta explicación. Hasta el tiro los Mombasa. Una opción más, no son para siempre. No, y claro, y o sea, esa misma carta la puedes jugar en otra que a lo mejor termina no con siendo. Tres. ¿Ya? ¿Compro esta? ¿Y eso para qué sirve? Para comprar acciones. Compro de Cape Town. Lo ya. Siento, Alito, pero sí me di cuenta y no me olvidé. Hernán, te toca. Me sobran dos acciones. ¿Cómo? Y tengo de. ¿Por qué? ¿Cuánto te contabas? ¿Pagaste tres? Pegué uno. ¿Valía uno? ¿Valía uno? A ver, muéstrala. No, puede ser. Sí, pues si vale cero, bajo. Cero. Ah, chuta. Uno, y con esto llegó aquí, dos, tres. ¿Por qué? Ah, compraste dos. Vaya, dos. Vale. Ya. Negocio redondo. Así que tú estás en todas las acciones prácticamente con buena posición. Sí. En todas las empresas. Ya. Pero déjalo el libro. Deja la lectura. Sí, pues, deja la lectura. Te desgastaste la vez pasada. Radical. Llegué acá, sí, llegué aquí. Cambio radical. No digo, ¿sí? No, pues yo no sé qué está esperando, ¿no? Ya tiene pensado lo que haya jugado ya, por favor. Vamos a mostrar cómo fue el resultado del juego anterior. Acá está. Francisco, en segunda columna, 166, sacó en libros 30 puntos. No, 30 puntos, sí. Ahora sacan 10. 30, ahí está. No, ¿cuánto sacaste de acá abajo? Oye, ¿estas te permiten jugar? No. Esta, por ejemplo, son acciones nomás. Ah, vale, estás comprando acciones nada más. ¿Qué una significa? Acción. Una más. Como si fuera una más. Como si hubiera llegado a un límite de una más. ¿Cómo decirte? Pero. No. Te estás sumando esto. Eso. Te estás sumando adicionalmente. Ah. En vez de multiplicar, te queda. Es un multiplicador. Es un multiplicador. Es un multiplicador. Ya, perfecto. Un peso. Y ahí vas a comprar algo. Un peso más dos pesos. Sí. Más lo que quieras comprar. Claro. Más lo que quieras comprar. ¿No? Este es. Este es Mombasa. Mombasa. Y la roja es. Esta vale cuatro. Esta. Sale cuatro pesos. Sale cuatro. Claro. Entonces. Ya, vamos a jugárnoslas por la roja. Ya, cuatro. Ok. Ok, Carlos. Quita los cuatro. ¿Esta al jugar se da vuelta? ¿Ahora? Sí, se pierde, ¿sí? Ya. Entonces juego esta. Vale. Y avanzo en todo.
hasta el final. ¿En serio? Sí. Veamos. Tengo dos cascos. Tengo dos cascos, dos plátanos. Tengo dos cascos. Tengo este mono más uno de estos. ¿Ya? Tengo dos cascos más dos de estos. Por eso lo puse ahí. Perfecto, llega hasta el final. Ya, llego hasta el final. Muy bien. Y tienes un punto. Y tengo un punto. Un peso. O un peso. Que a esta altura del partido. Ah, pero puedo sacar uno de estos. Prefiero mejor. Da lo mismo, si igual me dan un peso. Ya no alcanzamos en nada más, ¿no es cierto? Nada más. Ya cualquiera va a hacer la hueá para sacar el peso. Ok. Yo entrego mis dos plátanos, los giro y me llevo este de Mombasa. Ya, Pancho. Vendo una en 5. Aquí se acaba. Sí. 5 pesos. Te pusiste allá. Ah, vale. ¿Se puede vender sin...? ¿Ahí se pueden colocar todos los que quieran? No. Son los primeros. ¿Y solamente los que tengan ¿Dónde ahí? ¿Dónde te colocaste? Acá. Tiene que haber llegado, tiene que haber llegado a ese nivel primero que nada. Y solamente el primero obtiene el beneficio. Y acá puedes vender uno de café por el precio más 8 pesos. ¿Enan? ¿Pero que tengo que pasar acá como paso? Con 5 pesos. ¿Pagar 5 pesos? No lo va a tener. Ese es el problema. No se va a ganar. Entonces, por lo tanto, voy a tener que jugar a ganarme los pesos. Uh-huh. Yo no sé por conseguir plata jugando acá. ¿Pero tu intención es pasar para acá? Bueno, la otra, no puede ser ahora, junto los 2 pesos. Pero lo que pasa es que si vaya a pasar para acá, tenés que tener por lo menos 3 puntos para llegar ahí. Sí, fácil. ¿Tú crees? Sí, bueno, plátano. Baja eso. Y junta los puntos, pesos. Los 2 pesos que no los vaya a poder juntar. Vamos. Ya. Ya. Bien, entonces lo que voy a hacer es desplazar a este. Hay un, acá hay 2 pesos. Ah, ahí está la solución. Aquí está. 3. Pues no, pues desde que se. Sí. No puedes. Sí. ¿Desde dónde? Ah, desde ahí, perdón, sí, 3. Ponlo de lado. Te costaba por ahí. Saca el negro. 3. 1, 2, gasté. Ahí van 2. Pues tienes que haber vuelto uno. Ah, ahí van 2. No, ese no. Sí. Los 2 del mismo tiempo, son del mismo tiempo. Sí. Despacaste este y págate 2 pesos. 2 pesos. Ya. Eso. Carlitos. Esa casa tiene que ir para allá. Este es negro. No, allá, ahí. Allá. Ya. Ya, yo si pago con plátano, ya, voy a pagar la de adyacente. Oye, pero esa weá no tiene nada. Y el Cairo sí tiene. Ya, con esto puedo comprar el Cairo, ¿no es cierto? Porque pago un plátano mesa, menos. No la pregunta mesa. Pago un plátano menos. Ya, ahí está. ¿Y este qué es? Listo. Mandica. Yo. No es el Cairo. Era lo único que me estaba dando. Ya, voy a gastar los cascos, que tengo 5 cascos. Voy a explorar. 1, 2, 3, 4, nada más. 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4 y el otro lo pierdo. Entonces, voy a cobrar el premio, que va a ser un pesito y una acción más. Llego a la acción. Y esta otra. Y se va. Se va ahí. Y este otro recibe un peso. Y recibe ahí. Ahí quedó. ¿Listo?
el rojo, sí, esos fueron y todos. El negro, sí. El que aquí. Ya, me toca. Yo reclamo rojo. Mayoría ahí. Son cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ya llegué el mi quinto. Y un peso. Hernán. Un peso. Cuatro. Reclamo mala, ¿no? Cuatro plátanos. Cuatro. ¿Es tres, un diamante? Un diamante, sí. Avanza tu diamante. Bien, pasaste el diamante. Mira. Yo tuve que jugar por ti, parece. Cuatro. Ya. Y avanzas cuatro bananas. Tres bananos. ¿Pagas tus cinco pesos? Tres bananos. Tres bananos. Tres. Un, dos, tres. Paga cinco. Paga cinco pesos. Cinco pesos acá. Paga cinco pesos. Dos, dos. Bien. Y llegaron tus cinco. Muy bien. Ya, yo creo que voy a llegar. Voy a usar esta. Chascos. Voy a sacar este aquí. Ahí, dos. ¿Dónde? Oh, perdón, perdón, perdón. No, perdón, es perdón. Que hay que agarrar el ciclo con eso. No, perdón, 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 me quedo aquí. No, tienes que usar los rojos. Sí, pues el rojo es, pues estoy huyendo. No, no, pues estoy huyendo, nada que ver, pues yo no alcanzo con el. Con el rojo. Chucha. Pero aquí le das en bandeja el éxito a. Que está allá atrás, po. Si le jugáis a él. Él va a botar cualquier cantidad de rojo. Rojo va a cagar. ¿Cómo le puedes hacer un poco contra eso? Casi nada. O con oleada. ¿Tú? No, sí. No, estoy viendo cómo llego con la otra volada. No llego, a ninguno. Sí, con dos cascos es difícil. Esa weá también estaba a punto. Se me fue. La cagué, debería haber comprado ese. La cagué. No lo vi. ¿Ya entonces? No voy a pensar un hecho. Voy a jugar esta vez. Voy ya, a vender. Sí, porque eso es plata. Esta. Tres pesos. Tres pesos. Son puntos. Listo. Yo me ubico acá, algodón. Tengo dos algodones, avanzo a San Luis, dos. No, uno. No iba a avanzar, dos. Eso lo listo. Porque la idea era llegar hasta el punto. Yo ya, no sé Pancho. Si voy a llegar a los puntos. Entonces, por eso no lo quise avanzar. Ahí está, dos. Lo diamante, uno, dos. Ya. Ahí está. Ok. Porque sí. No puedo comprar el libro y después. No, está. Ahora puedes comprar libro o plata. O plata. Uno, dos. Ya. ¿Libro o plata? Plata, porque. Plata, sí, no voy a hacer para nada. Ya, sí, tres pesos. ¿Tiene que apuntar todo? Sí, no, sí. Sí, he cometido ocho errores. No, si tú te has quejado todo el rato. Deja de favorecerlo, Carlito. Ya, Carlos. ¿Escuchó yo? Sí. No me dejan ni respirar esto, bueno. Se quejan porque uno anda lento, se quejan porque uno anda rápido. ¿En qué quedamos? ¿Cómo va a sacar un diamante, no es cierto? Ah, no, no. O sea, yo no tengo porque no tengo. Oye, ¿verdad? Pues no. Bueno, si eso es lo guay, yo tengo no, que pasar un diamante. Ahí está, mano. Ah, no, tampoco. El juego va rápido aquí, aquí hay que ponerle pausa a este juego. Hasta ah, rápido. Sí, ahí está. ¿Y qué vas a hacer? Necesito por lo menos un diamante. Chao. Quería pasar allá, pero este me da todo. ¡Qué buena! ¿Pero tú tenés cuánto? No tiene, no tiene para ¿tiene llegar. Dos, no tiene para llegar. No. Paso ahí. No. Pero. Dos cascos, no, con dos con el llegar. Pero ¿cómo no? ¿Te vas? Bajando el blanco ahí. Ah, con el blanco, ah, sí. Sí. Con el blanco sí. Ah, sí. Sí. Ya. Eso voy a hacer. Necesito. Da la vuelta, ya. Sí, pero si me da dos igual. Ya, este. Dos, sí. Toma. ¿Dónde lo pones? Allá abajo. Ya. Muy bien. Ahí yo quiero ponerlo. Sí, maldito. Ya. Dos diamantes. Dos diamantes. Súbetelo. Ahí pasa. Me toca. Listo. Yo voy a usar mi último casco. Mi última tarjetita no, que va a ser esta. No. Que voy a aumentar aquí. Uno, dos. Ahí llegué. Ahí, aumenté de aquí. Ahí. Ya. Pancho. Estaba esperando una buena fortuna, ¿no? Sí. No llegó a la buena fortuna. Iba a tener dos puntos, maldito. Juega Francisco ahora que es su acción de expansión de sus puestos comerciales.
Tiene 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. No te pagas al mismo, al rojo. 3, 4. Así que al rojo. 5, 6, 7. ¿Seguro? Tengo 2, 9. 7. ¿Y al rojo no lo atacaste? ¿Si te has lido tú? No, pero si también tiene. Pero aquí. 8, 9. 2.1. Listo. Se acabó. Ya. Empieza la vuelta y cobrar. ¿Dos pesos? ¿Y dónde lo pones? No, pues sea lo mismo. Ah, en este caso sí. Ya. 2 pesos. Acá. ¿Un diamante? ¿Dónde lo pones? Me gusta. ¿Viste? Abajo, sí, aquí va. ¿Dos acciones? No. 1, 2. Se da para el sol, caigo. Pago 10. 5. Este no fregó todo, ¿no? 5. Y quedó limpio. Nada más tiene explorador, sí, quedó el máximo. Y claro, quedó el máximo acá. Y acá tengo mis 2 diamantes más para pasar. 1, 2. Ya. ¡Cerrado! Bingo. Bueno. Ahora me falta mi casa. Que está no, 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 no lo voy a corregir. No lo voy a corregir los errores. Muy bien. Ya. Estamos. No, corregí qué errores. No, nada. Ningún error. Estamos. ¿Mi casa? Ya. No, está bien. Claro, me corregiste todo. Ah, maldito. Lo que pasa es que quiero estar presionado en el video, las cosas como son, los errores no se corrigen. Si es algo que uno quiere estar de buena fe. Ay, ya, un momento, ya. Estoy en mi turno, ¿viste? No, 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 sí, estamos. Ya, tú. Yo puedo. Uno ahí. No, no, si sí, todo está bien. Está bien, vaya. Uno ahí. Okay. Será mínimo. Mínimo. Yo, pues eso es bueno. Un momento. Tengo 2. ¿Ah? Ah. Tengo 2. ¿Dos qué? 2 jugas. ¿Por qué 2 jugas? 2 plátanos. O sea, no avanzaste en arte con los 4 plátanos hasta acá. Si tenías que dar los 2 vueltas. No, avancé con eso, po. Ah. Ya, ya, vale. Ahora di vuelta. Es 2 pesos. Ya. Pero avanza el tiro con el otro. Yo, no, lo quiero usar de. No, para ganar tiempo. De comodín. Para ganar tiempo. No puedo jugar los 2 a la vez. A ver, yo ya llegué los 2. Los 4 tiros, sí, los 4 tiros los puedo usar conmigo. 9 pesos. No sé que me haya sobrado tanta plata, hubiera hecho otra cosa. No, pero si los 9 pesos son 9 puntos. Son 9 puntos. Sí, es lógico. Y yo, para gastarlo. Aquí sí no gané nada. No, llegaste ni siquiera al 10. No, llegué al 10. Ese plátano no es para avanzar, ¿no es cierto? No. Para comprar. El plátano que te ahorra. Te no, ahorras aquí para cuando compras aquí. Para comprar solamente el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este 80, 96 puntos. Dice que el tiro. Saqué los 96 máximo. Yo pensé que era imposible. ¿Viste el blanco? 96 con. El blanco, 3. 8. De ese tengo hasta el 12. Están 12. ¿Y qué eran los dos ahí? Sí, es que no es que me lo junto. No. Esto sí que está bueno de hacer. Ya. Pero no saqué mucho más. Ya, por mientras voy a. Ahí ya no avanzo más y no, eso bueno para ya. Nada. ¿Qué mientras? Si juega lo todo. Voy a avanzar uno ahí. Ya, yo terminé, yo estoy fuera. Ya. ¿También? Yo estoy fuera. Fuera. ¿Tú? Juntar todas las cartitas nomás acá para. Tú dos plata, ¿no? ¿A dónde avancé tu dos acciones? Voy a comprar esta. 3, con 3. Ah, tiene derecho a 3 puntos. Ah, porque tiene el plátano, vale. 3, sí. Cumple. Sí, está bien. Listo, ya. Ya. Carlos, tú. Ahí terminé. Sí. Junta su tarjeta nomás ahora que es más. Mis últimos 2 ahí, con este, 2. Y son 2 pesos más. Hola, Nicolás. Ok, listo, se acabó. Uno para la cuarta acción, weón. Se acabó. Está en la Peterson. Se suma. Nicolás. Se suma, ahora sí que yo voy preguntando. Y vamos a ir anotando, ¿ok? A ver, sacamos lápiz y papel y lente. Entonces, hoy estamos a 21 de mayo del 19. Vamos a notar Francisco, Mario, Arinal. Ah, la tarjeta de uno, la que tiene plata. Francisco, ¿cuánto plata? Plata sobrante. 9. 09. Yo tengo 2, 3, 4, 5, 0, 6. Hernán, 5. 0, 5. Carlos, plata sobrante. 12. 12. Acciones de. ¿Terminó ahí el juego, no es cierto? Sí, Mombasa. Gané. Mombasa.
Imposible. Mombasa, no, no sé. Mombasa, saquen sus acciones, la que tengan acciones y Mombasa. Vale, Mombasa. Las tarjetas de acciones, déjenlas aparte. La tarjeta de acciones, ¿vale? Yo tengo una acción de Capstone. Ya. Mombasa, más 5. ¿Cuántas acciones tienes? Tienes acá, tienes 8. 9. 8 más una acción, 9. 9 por Mombasa vale 12, ¿cierto? 2. Sí, máximo. 9 por 12. 108. 108. 108. Mario, yo tengo. Ahí tengo, en tablero tengo 3 más 1. 4. 4 por 12. 48. 48. Hernán, Mombasa. 2. 2. 2 por 12, 24. Carlos. 3. 3 por 12, 36. Cape Town, la de aquí abajo. Cape Town, empresa de aquí abajo, no sé cuánto. Cape Town de bananas. Cape Town, ok. Bananas está pagando 7. Francisco, ¿cuánto? 7 por. 7 por 3, 21. 21. Mario, yo tengo 1 por 3. 7. 7. Hernán. 6. Con este 6, 6 por 7, 42. 6 por 7, 42. Carlos. 2 más 1, 3. 3 por 7. 21. ¿Eso es? Sí. 21. San Luis. Carl, Francisco. No tiene ninguna acción. Nada. 3. Yo. Yo, Mario. Vamos a ver. Mario, yo tengo 2. Tengo 3 acciones. Por 3, 9. 3 por 3, 9. Yo 3 en total. Nada, 9 también. 3 por 3. No, porque no tengo una, pues. Vale, 3. Ya. Tengo una. 3. 3 por 1, 3. 3 nomás. Carlos, San Luis. Yo también tengo una. 3 puntos. 0, 3. Cairo. Allá arriba, la naranja. Yo tengo 2. Francisco, 2 acciones por. 2 por 1. 2 por 1, yo tengo. Y me merece. Oye, ¿yo tengo cuántas? Tengo 2 también. 2 por 1, 2. Hernán. No, 0. 0. Carlos. 1 acción. 2. 0, 1. 1. Está todo pagado. ¿Por qué 1? Ah, la 1, ¿verdad? Sí. No, no. Ok. Luego tenemos diamantes. Los diamantes, Francisco. 25. 25. Aquí solamente cuenta esto. La sección. Yo tengo 15. Hernán. 30. 30. 30. 30. 25. 25. ¿Y los libros? 0. Y me 0, 0. Yo aquí tengo 10. 15. Hernán, 15 en libros. Ay, yo 10. A ver, Pancho. ¿Tú quieres ver una cosa más? Este juego parece que la parece que sí, porque con esa anda por el que crees que va el último. A ver, puedo ser yo. Nadie lo controla. A ver, Manuel Enrique. 6, 54, 54, 61. 61, 70, 87, 97. 97, ¿ya? Hernán. Hernán. 29, 60, 71, 74. 104, 119. Carlos. Carlos. 38, 48. 69. 72, 73, 98, 108. 108, tercero va Carlito. Ya gané. Ya, a ver. 117, 128, 129, 130, 155. Yo, si no hubiese comido, ¿tanto sacaste? 130, 155. No es tanto. 155. Si no, entonces aquí está. Errores, ni tanto, ¿sabes por qué te digo? Porque la vez pasada sacaste 166. Sí, pero que las dinámicas son distintas. Sí, las dinámicas son distintas. Mira, si el juego anterior. El juego anterior era este. Ahí está. 166. Claro. Ahí en esa vez habías ganado con más. Fue más competitivo. Yo bajé. ¿Quién fue segundo? Yo. Mario, tú eres último. Es que yo estoy preocupado de la grabación, ¿ok? Y es para la idea que ustedes se diviertan. No, pero las dos veces Mario último. No creo. Oye, ya, eso sería todo, amigos. Todo, amigos.